el inmueble donde Casaguayo se usó recurso público para difundir en los canales de comunicación oficial, y Miguel Barbosa violentaba derechos humanos, derechos fundamentales, al actuar como juez, que no lo es un gobernador, al actuar como fiscal, que no lo es un gobernador, y al hacer afirmaciones en el terreno de la difamación moral, la calumnia y el daño moral, e inclusive el daño patrimonial. Entonces, sí estamos ya trabajando una denuncia, como lo dije, donde se señala a Verónica Vélez, en su momento titular de Comunicación Social, por ser parte de esta violación sistemática a los derechos humanos en Puebla, en función al desempeño que tuvo el gobernador del estado y principalmente el área de comunicación.